Y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, recordarles la reflexión que hacemos cada vez que celebramos la fiesta de un apóstol, o bien la solemnidad cuando se trata de Pedro y Pablo. Solemnidad de Pedro y Pablo. Decimos, hermanos, hermanas, que los apóstoles vivieron un antes y un después. Y el antes lo ubicamos, hermanos, hermanas, en sus 3 años de aprendizaje con Jesús. Un aprendizaje lento. Eran tardo para entender, nos dice Marcos. En el momento más dramático de la vida del maestro, lo abandonan, solo uno sigue, Juan. Uno de ellos lo entrega, lo vende. Otro lo niega 3 veces. En fin, vemos la debilidad de unos hombres que, estando con el maestro de los maestros, el pedagogo de los pedagogos, estos hombres pues evidencian su debilidad. Este es el antes. El después de la Pascua y de Pentecostés. Una vez que Jesús lo purifica con el poder de su sangre, una vez que Jesús lo confirma en la fe de su resurrección, y una vez que Jesús, juntamente con su Padre, les envía el fuego operante del Espíritu Santo, estos hombres fueron los 12 diferentes. Diferentes hombres que todos murieron en santidad. Todos murieron en santidad. Mártires. Y este es el después que nosotros queremos, hermanos, hermanas, vivir. Démonos prisa. No sigamos reproduciendo al viejo Adán, a la vieja Eva. No sigamos reproduciendo esa existencia pecaminosa. No sigamos reproduciendo ese discipulado mediocre. Ya debemos reproducir al hombre nuevo, Jesús. Santidad, entrega. Me encanta, después de la resurrección, esa aparición del capítulo 21 de Juan, el triple interrogatorio de Jesús a Pedro. Simón, hijo de Juan, me amas. Simón, hijo de Juan, me amas. Simón, hijo de Juan, me amas. Y Juan habla luego del martirio y Jesús termina diciéndole a Pedro, sígueme. ¿No? 3 cuestiones fundamentales del discipulado: amar a Jesús, seguir a Jesús y estar dispuesto a dar la vida por él. Amar a Jesús. Los apóstoles amaron a Jesús. Los apóstoles siguieron a Jesús y los apóstoles dieron la vida por Jesús. ¡Wow! He aquí, hermanos y hermanas, el después que también queremos vivir nosotros. Amar a Jesús, seguir a Jesús y estar dispuesto a dar la vida por Jesús. Démonos prisa y aceleremos la historia. En esta fiesta hoy de San Santiago Apóstol, tenemos el texto del Salmo 50, verso 14. Dice: sacrifica a Dios dándole gracias, cumple todos tus votos al Altísimo. He aquí, hermanos y hermanas, lo que agrada a Dios, el sacrificio verdadero. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza.
Sacrifica a Dios dándole gracias. Dale, da gracias al Señor. Cumple todos tus votos al Altísimo. Cumple tus compromisos. Compromiso bautismal, el compromiso de la confirmación, el compromiso del matrimonio, el compromiso del orden sacerdotal, del orden diaconal. Cumple tus votos al Señor. Estos compromisos vinculantes que hacemos en la Santa Madre Iglesia Católica, en el discipulado, y el primer compromiso vinculante y fuente de los demás compromisos es el compromiso bautismal. Vivir la consagración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sacrifica a Dios dándole gracias. Que tu ofertorio a Dios, tu ofrenda a Dios, sea la acción de gracias. Y cumple todos tus votos al Altísimo. Qué hermoso, hermanos, hermanas. Salmo 50, el verso 14. Que San Santiago interceda por nosotros, que amemos a Jesús, que sigamos a Jesús y siempre dispuestos a dar la vida por Jesús. Adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el silencio, en la adoración, y pidámosle al Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada miembro de la familia el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.